Rojas llega al barrio, mano. Si no me acuerdo, era el evento de Money Gang. Zumba tu 2020, tema. 2021. El año pasado, El año ¿no? pasado, El año 2021. pasado, ¿no, mano? 2021, ¿no? Que bajó con Flaco 2 y Jay Dinero, mano. Flaco yo lo conozco y Jay Dinero también lo conozco, mano. Saludo para mis nietos, mano, los reales activos. Bajan, me llaman a mí, me dicen, me llaman a mí, a Jaker, porque nosotros somos netamente de Sáenz Peña, mano. Pequeño es San Germán, José lo es San Pablo, Milan también es ahí, mano, el de la zona. Entonces estábamos con Jaker, me acuerdo, mano, jodiendo en la zona y nos llama Flaco y nos dice, oh, mano, escúchame, estoy con Rojas, me dice, y vamos a ir para Zumba tu tema. Mano, ¿qué tal si vamos en masa para allá? Y le digo, puta, mano, nosotros estamos en otra locura ahorita, no vamos a ir para ningún lado porque estamos encerrados en la cabina. Si gustas, puedes bajar y acá nos metemos unos pomos, unas gaseosas con Rojas. Y dijo, ya, mano, llego. Llegó, mano. Llegó Rojas, conoció a la gente. Al comienzo, como que cualquier persona es tímida, ¿no? Callado, Claro. no conoce a la gente, pero. Como te digo, mano, nosotros somos familia, mano, chacoteamos. Nosotros, cuando estamos en familia, somos familia, mano. Aquí jodemos a quien sea, porque nosotros somos así, somos chacota, mano. Hasta los productores que han ido a Sáenz Peña Music, puta, es un cague de risa, mano, así literalmente nosotros. Y puta, y Rojas le vaciló la vibra, le vaciló el ambiente, porque cada persona maneja una energía, mano, y Claro. la energía es que hace que tú seas compatible con alguien, ¿me entiendes? Y el muchacho le vaciló nuestra forma de vivir, nuestra forma de cómo llegamos a la gente o cómo es nuestra música, porque nosotros estamos enfocados en el maleanteo, mano. Mucha gente dirá, oh, maleanteos, pirañas. Pero, mano, ¿qué le puedes decir a gente que solamente se ha criado en el barrio y solamente ha visto cosas malas, mano? Nosotros, si salimos a la esquina, vemos a gente vendiendo droga, mano. Si salimos a la esquina, vemos a gente robando. ¿Me entiendes? ¿Yo qué puedo hablar? Tengo Y que hablar de gracias a eso, Dios, mano. y sí, mano, ¿Me gracias a entiendes? Dios tenemos el respeto de la gente también, mano, que aunque tú no creas, mano, que la gente piense que nosotros cantamos y, o sea, cantamos lo que realmente vivimos, mano, pero muy aparte de eso, la gente, el barrio, mano, ahora, gracias a Dios, nos da la mano, mano. ¿Me Ahora sí entiendes? confían en nuestros proyectos, ahora que hasta de lejos. Pero el José, o qué fue, mano, puta, que eso, aunque no crea, mano, eso es algo que Porque no también solamente nos eso pasa en la marca. Victoria, mano. Eso pasa en todo el Perú, mano. O en cualquier provincia que vayas vas a ver a gente buena, gente mala, mano. ¿Me Claro. entiendes? Y nosotros venimos ahí, mano. Respetando igual, porque acá no, ninguno es Respeto porque vago, respeta ninguno, siempre. ni, ninguno es, Más ninguno es nada. una persona mala, mano. José lo estudia, pequeño trabaja, mano, todo el día. Yo igual. El CEO también trabaja, Milan también. O sea, mano, nosotros vivimos del trabajo y de lo que queremos hacer de esto. Que queremos hacer una vida de esto. Claro. Vivir de esto, mano. Estamos en ese camino, hermano. Sí. Dime, ¿cómo lo firma Rojas? Porque una cosa es que lo conoces y otra cosa es que ya te firme. Mano, él llegó el último 2 viajes antes y lo comenta a nosotros. Nos dice, mano, mira que tenemos un proyecto con la persona que es la cabeza de Monumental. Y pucha, nos dice así. Y a nosotros como nuevos también como que, oh, hermano, hay que conversarlo, ¿no? Porque él nos dio el contrato a nosotros para leerlos, ¿me entiendes? O sea, no es que él dijo, vamos, firma ya. No, no. Él vino, nos dijo el proyecto, nos dijo lo que tiene en mente para la bandera peruana, porque eso no es beneficio de nosotros ni nada. Eso es para la bandera Perú. peruana lo que está haciendo él, mano. Estamos Y sumando, respeto, mano. mano, Perrojas, mano, activo. Entonces él me hizo su proyecto y nosotros lo pensamos. Estuvimos una semana craneándolo, mano, craneándolo. Así, si vamos todo, nada, mano, que esto es un buen paso. Como te digo, era. Para nosotros nos sorprendía porque teníamos poco tiempo bregando como grupo. Entonces todo era un baldazo de agua fría, ¿me entiendes? Todo era tan rápido, o sea, todo pasaba tan rápido, mano, que nosotros no entendíamos ni sabíamos del por qué o para qué. Entonces cuando nos decidimos sentar, nos dijimos, sí, vamos, todo nada. Entonces dijimos Rojas, sí, y nos llevaron al lugar de firmar a Callao. Firmamos, nos presentamos con la persona que debíamos presentarnos y acá estamos, mano, sentados contigo también, porque gracias a él está esto también.